volver siempre a Linares y en esta ocasión para acompañar a nuestro candidato al Congreso de los Diputados, Antonio Barrio, un linarense que conoce profundamente la provincia, cuáles son las necesidades de esta provincia, de esta ciudad, y un luchador incansable por la misma. Y bueno, pues empezamos hoy esta ruta aquí en la Cámara de Comercio de Linares y posteriormente pues iremos a visitar algunas empresas de la ciudad, quedando de manifiesto que Ciudadanos siempre está al lado del tejido productivo de esta provincia y de la ciudad de Linares. Invertir en los pequeños y medianos empresarios, invertir en los emprendedores, en los autónomos de esta ciudad, es invertir en la generación de empleo, en la creación de oportunidades y en el bienestar de esta provincia y, por supuesto, en el bienestar de los ciudadanos de Linares. Y no solo me remito a palabras, sino que me repito a hechos ya fehacientes en la Consejería, desde la Consejería de Empleo y desde la Consejería de Economía, donde están gestionadas por el equipo de Ciudadanos. Ya se han puesto medidas en marcha, como esa tarifa plana ampliada 24 meses para autónomos, como esta tarifa súper reducida para mujeres que emprenden en el ámbito rural o para jóvenes menores de 35 años. Desde Economía se está llevando a cabo ese plan de choque para disminuir la burocracia a la que nuestros empresarios y nuestros autónomos se enfrentan cada día, que es una demanda histórica, para dedicarse principalmente a lo que deben dedicarse, que es a generar y a crear puestos de trabajo y riqueza para nuestra provincia y para nuestras ciudades. Pues bien, aquí en Linares también cumplimos lo que decimos y ya se está poniendo en marcha, quedan los últimos trámites para una aprobación de una ordenanza municipal que va a coger beneficios fiscales para poder crear empleo también en esta ciudad. Y como digo, a los hechos nos remitimos. Hoy estamos en esta Cámara de Comercio y el 23 de octubre el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el Pleno al completo del Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad una ley muy importante para esta institución y para las otras 13 cámaras de Andalucía, como es la Ley de Cámaras Oficiales de Industria, Servicios y Navegación. Una ley que debería haberse aprobado en el año 2015, transponiéndose la normativa nacional y que ha estado 5 años guardada en un cajón. Hasta ahora, que después de casi, como digo, 5 años de espera, las cámaras de comercio encuentran en ella la seguridad jurídica y la estabilidad que necesitan para prestar con todas las garantías posibles los servicios a las pequeñas y medianas empresas, que son los que más los necesitan. Esos servicios de asesoramiento, de ayuda, de internalización, por fin, van a poder hacerlo con todas las garantías, como digo. Una ley muy esperada y muy necesaria, una ley consensuada con todos los agentes sociales, una ley aprobada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios andaluces y una ley comprometida con el presente y con el futuro de esta tierra. Estamos aquí hoy para reunirnos con los directivos de la Cámara de Comercio de Linares. No se trata de una reunión de mero trámite ni una reunión más. Es una reunión importante porque venimos a dos cosas. En primer lugar, a que Mónica nos ilustre sobre el contenido, ventajas, que supongo que serán muchas, de la nueva ley de cámaras, que como bien ha explicado, algunos habían olvidado y ha tenido que llegar Ciudadanos para sacarla adelante. Y en segundo lugar, venimos también a escuchar las necesidades y saber cuáles son las necesidades que tiene la Cámara de Comercio de Linares para, en la medida de lo posible, pues intentar atenderla a base de alguna iniciativa legislativa que pueda hacerse desde cualquiera de las instituciones en las que estamos presentes. Lo decía bien, lo explicaba bien Mónica, Ciudadanos apoya y apuesta por el autónomo y por la pequeña y mediana empresa. Y como apostamos por ese pilar, la Cámara de Comercio es la que sustenta, ayuda y facilita a que ese autónomo pues pueda emprender, ese autónomo pueda mejorar, ese autónomo pueda vender online, ese autónomo pueda exportar, porque hasta hace poco parecía que la exportación era algo de grandes empresas y de la élite empresarial. Ahora ya es posible gracias a ese apoyo que prestan las Cámaras de Comercio, todas, y especialmente la de Linares, que tenemos una magnífica Cámara de Comercio, creo, no sé si peco de presuntuoso, que es una de las mejores cámaras de comercio que hay en España. Y a los hechos y resultados me remito. Hace poco se le entregaba a Ortiz Enriz, una pequeña y mediana empresa linarense, un premio de prestigio, un premio que valoraba principalmente pues la capacidad que ha tenido para exportar sus productos. Y se está haciendo desde Linares, o sea, no estamos en Madrid, no estamos en Barcelona, desde Linares se está exportando, creo que hablaban a 40 o 50 países europeos y muchos sudamericanos. Por tanto, la apuesta de Ciudadanos es clara,
también lo decía Mónica. Estamos apoyando al pequeño comercio, estamos apoyando al autónomo con una tarifa plana para que pueda subsistir. Y vamos a prestar todo el apoyo del mundo que podamos a las cámaras, porque son las cámaras las que están sustentando a esos autónomos y a esas pequeñas y medianas empresas. Recuerdo que otros nunca apoyaron a las cámaras. Algunos hicieron desaparecer el impuesto cameral. Para algunos, como socialistas en general, han pensado que siempre las cámaras eran algo elitista, y quizás para los populares las cámaras no son necesarias, porque su objetivo son grandes empresas que disponen de consultoría y asesoría propia. Pero hay un sector que atender, que es el sector del autónomo y de la pequeña y mediana empresa, y eso lo está haciendo la Cámara, y por eso va a contar siempre con el apoyo de Ciudadanos.